Sí, que hay. Si quieres más o menos me dices, ¿vale? No, le puedo regular yo de aquí también, ¿eh? Bueno, yo creo que hay. Tenemos el batería, por si acaso. La dejo por aquí. Vale, bueno. Dos minutos de Carmen Aguilar que se... Además, las carreteras son mejores, coches son mejores, son muy tranquilos. Y subes a Pero empieza. ¿Esto? No, eso es. Sí, claro. Sí, bueno, esto sí. Sí, claro. Claro, por eso. ¿Sí? ¿Sí? A continuación van a escuchar ustedes el romance de la batalla de Atapuerca, escrito por Julián Santo Domingo y declamado por Marta Saiz. Paso. Por Navarra con Castilla, donde callejeros, hermanos eran los dos, pero con algunas sencillas. Unos gritan por tierra, otros que por envidias. Sus diferencias llamaron por los campos de Galicia. Tampoco estoy muy segura de que allá fuera la cita. Escribo un mundo que va, y te pie en una orilla. Un medio que lleva escrita la muerte de don García, la batalla de Atapuerca, una lucha suicida, y nadie aseguraría a qué causas fue herida. Dicen que por rezar con los reinos, después de las familias, dicen que por las tierras, de Navarra o de Castilla, don García y sus tropas no se han ido a Castilla, y ya que los moriscos vienen con su cuadrilla. Tras ver su hermano Danilo de Aragón, que se había hablado de la Navarra en esta empresa maldita. Hablando de su en Atapuerca se encuentran dos reinos en una liza, dos ejércitos dispuestos a dejar allí la vida. Uno frente al otro están, sus escudos al sol brillan.
hombres, jinetes y caballos forman gran albarda. Todos ellos se miran de frente, don Fernando y don García. Uno a luchar al niño, pero no lo dejaría. La batalla sin remedio comenzó de pronto un día. Tanto calor, tanto miedo, más despecho lo comía. La lucha fue encarnizada. ¿Cuántas vidas costaría? ¿Cuántos hombres por Navarra, otros tantos por Castilla? El tiempo pasa despacio. La batalla en Atapuerca sería. Pero un traidor. Ahora voy, ahora voy. Puso fin a la sangría. Sancho, por cómo se llamaba, quien matando al rey hacía, dio a su hermano don Fernando la victoria para Castilla. Los caballos de estos de mi como mucho. Sí, de dos en dos. Situémonos en los últimos días del mes de agosto del año del Señor de 1054. Nos encontramos en las dependencias reales de los reyes García III de Pamplona y de su esposa Estefanía de Foix. El rey navarro ha partido hacia la frontera castellana con su gran ejército. Ya oigo, ya. Sí, por favor. Venga. Por favor.
So. Oído. Sí. Arrimaros un poco a mí, ¿vale?
1 de septiembre del año 1054. Tropas castellano-leonesas invadiendo lo que hasta hace poco más de 15 años fueron sus territorios, se apresuran a detener al ejército navarro. Estas tierras fueron donadas por Fernando I a su hermano García III, rey de Pamplona, en pago por la ayuda que éste le diera en la batalla de Tamarón. Vean a su izquierda a los de don Fernando I, rey de León y conde de Castilla. Está llegando ya, pues tiene noticias de que su hermano, el rey García, también se dirige hacia Tafuerca a defender lo que él cree que son sus territorios. Fatiga, qué largo ha sido el viaje, qué grandes son mis temores de que mi hermano no atienda razones. Si así ocurriera, no podré evitar el enfrentamiento. Hasta el campamento se apresuran a llegar nobles castellanos, entre los que podemos ver a Diego Lainez con su hijo, el joven Rodrigo Díaz de Vivar. Vengo presto ante vos, mi señor, en cuanto tuve noticias de su llegada. Me he venido a tierras de Castilla, las cuales nunca debieron dejar de pertenecer. Alzaos, mi buen amigo Diego Lainez. Señor, junto a mí vienen mis hombres deseosos de unirse a vos para dejar la ley como nunca debió dejar de ser. Tan seguro estamos de contar con vos que no es para mí sorpresa alguna veros, y con vuestra brava espada en este trance nada ha de detenernos, y os auguro tras estos momentos de incertidumbre la mayor gloria para Castilla. Señor, para que Dios el mundo será conocido como Rodrigo Díaz de Vivar, que en buena hora teñirá espada digna de su nombre, y aunque joven aún, deseoso está de poneros la prueba. Acompañadme vos y vuestro séquito, descansemos, oportuno será gozar de todas nuestras fuerzas para...
Thank you.
Thank you.
Estáis de esta locura, para lamentar todo vuestro.
la batalla de Camarón. A evitar una sangría he venido con García. Dejémonos de honor, de valor y de porfía. Sentémonos como hermanos y no como soberanos. Como rey. El soldado con su daga, o el labriego con su bien. Tendrán derecho a la gloria, tanto si mueren como si matan en pos de la victoria.